Bienvenidos una vez más, mi nombre es Johana Pérez, soy nutricionista dietista, entrenadora certificada y atleta wellness, y hoy nos vinimos a la sucursal de Bodybuilding Latino Albrook para mostrarte los mejores suplementos que te ayudarán a llevar tu entrenamiento a otro nivel. Acompáñame. Y el primer suplemento en encabezar la lista es la creatina monohidratada. ¿Por qué? Porque es el que tiene más estudios y más evidencia a favor en cuanto a la mejora del rendimiento a nivel deportivo. Este suplemento lo que va a hacer es proporcionarte energía rápida. ¿Por qué? Porque él es un precursor de fosfato de creatina. El fosfato de creatina lo que va a hacer es donar su fosfato para que tú puedas rápidamente regenerar ese ATP, que es tu moneda de energía en los entrenamientos de alta intensidad. Entonces, esta regeneración rápida se va a traducir en una mayor fuerza y una mayor explosividad en ese entrenamiento, y eso evidentemente te va a llevar a tener más rendimiento y mucho mejor condición física. Otra de las funciones de la creatina es que va a hidratarte a nivel celular. Esto lo que hace es evitar esa ruptura exagerada a nivel muscular. Y eso te va a ayudar también a regenerar más rápidamente, a recuperarte más rápido de ese entreno. La manera de tomar la creatina es sumamente sencilla. Existen dos protocolos. Está el protocolo con carga, donde dura aproximadamente entre 5 y 7 días tomando una porción de 20 gramos de creatina, y luego los días sucesivos tomas solamente de 5 a 10 gramos. Está el protocolo sin carga, donde desde el día 1 comienzas tomando de 5 a 10 gramos de creatina según sea tu peso, y continúas igual siempre. La verdad es que ninguno es mejor que el otro. La idea es llegar a saturar las concentraciones de creatina a nivel muscular, y lo vas a lograr de cualquiera de las dos maneras, así que la que quieras utilizar. Este suplemento lo puedes utilizar en cualquier momento del día. Lo que importa es el total diario que consumas. Aquí en Bodybuilding tenemos tres opciones de creatina. Tenemos la creatina monohidratada de Nutra Bio, que es de calidad farmacéutica. Tenemos también la Creatine Drive, que es de Nutrex. Estas dos opciones vienen en polvo y te aportan 5 gramos de creatina por porción y son insaboras. Los puedes mezclar con lo que quieras. Y si no te gustan los polvitos, también tenemos la opción en cápsulas de Universal. Acá con 7 cápsulas puedes obtener esos 5 gramos. Y los siguientes suplementos en la lista son los precursores o potenciadores de óxido nítrico. Y estos son la arginina y la citrulina. Este tipo de suplementos lo que va a hacer es aumentar tu vasodilatación, lo cual va a hacer que tengas un mejor flujo sanguíneo y puedas llevar mucho más nutrientes y mucho más oxígeno al músculo. Otra de las funciones que tienen este tipo de suplementos es que van a ir eliminando los desechos, y eso va a retardar la fatiga a la hora de entrenar y va a mejorar la recuperación del día siguiente. La forma de tomarla es bien sencilla. Puedes consumir desde 1.5 a 3 gramos de arginina diario, mientras que de citrulina puedes consumir desde 2 hasta 4 gramos. Es sumamente sencillo, puedes hacerlo en cualquier momento del día, y aquí en Bodybuilding Latino te tenemos ambas opciones, tanto de L-arginina como de L-citrulina. Ambas son de Nutra Bio, vienen en polvo y no tienen sabor. Pasemos ahora al siguiente suplemento de la lista, y ese es la glutamina. La glutamina es el aminoácido más abundante en el cuerpo. Además de eso, somos capaces de producirlo. Es un aminoácido que no es esencial, pero en algunas situaciones, como por ejemplo un deporte de alta intensidad o en un atleta de alto rendimiento, o en condiciones que demanden más estrés para el cuerpo, este aminoácido se vuelve semi-esencial. Es decir, que a pesar de que lo produzco, no puedo llegar a las cantidades que estoy demandando. Por eso debo suplementar. Este aminoácido es sumamente importante para el mantenimiento de tus células. Es utilizado en casi todos los procesos metabólicos realmente. A nivel deportivo se le relaciona más con lo que es la síntesis de proteínas. Además, es un suplemento que te va a ayudar a la recuperación. Y otra de las ventajas de la glutamina es a nivel intestinal. Nuestro enterocito, que es la célula del intestino, se alimenta principalmente de glutamina. Y recuerden que a partir de la salud de ese intestino, yo voy a absorber todos mis nutrientes y además de eso voy a optimizar mi sistema inmune. Así que la glutamina tiene múltiples usos. La porción que debes consumir de glutamina es de 5 a 10 gramos a diario y puedes hacerlo en cualquier momento del día. Acá en Bodybuilding tenemos la opción de Nutrex, que te aporta 5 gramos por cada porción. Y tampoco tiene sabor, así que puedes mezclarlo con lo que quieras y consumirlo en el momento del día que más te convenga. Vamos a pasar ahora a los BCA o BCAA, todo el mundo le llama de forma distinta, y se trata de los aminoácidos ramificados. Vamos a dejarlos por acá. Entonces, esta es una combinación de 3 aminoácidos esenciales, como lo son la leucina, la isoleucina y la valina. Estos aminoácidos son los que más se han relacionado con la síntesis proteica, por eso suelen utilizarse a nivel deportivo. Esto lo que van a hacer es brindarnos un poco más de energía a la hora de entrenar y evitar o proteger ese desgaste muscular, ya que no hay que degradar los aminoácidos del músculo, sino que los tenemos allí de cierta forma más disponibles. El momento para usarlo es el momento en el que mejor te convenga, y la dosis va entre 5 y 10 gramos por día. Otra cosa importante es que existen múltiples gramajes, por así decirlo, en esta combinación según la marca. La única que tiene estudios es la proporción 2-1-1, que son 2 gramos de leucina, 1 de isoleucina y 1 de valina. Así que no te estreses mucho en cuál escoger entre tanta gama, porque con que tenga 2-1-1 va a funcionar. Otra cosa importante que acotar acá con el tema de la síntesis proteica y la mejora a nivel de masa muscular es que necesitas que en tu dieta diaria tengas los otros 6 aminoácidos, porque recuerda que para formar una proteína completa tienes que tener los 9 aminoácidos esenciales. Te voy a mostrar las 2 opciones que tenemos aquí en Bodybuilding Latino. Tenemos el BCA 6000 y tenemos el BCA 5000. El BCA 5000 es de Nutra Bio y tiene la porción recomendada 2, 1.25 y 1.25. Mientras Nutrex también tiene la misma porción, tiene un poquito más de leucina, tiene 3 gramos y 1.5 y 1.5 de isoleucina y valina. Estas vienen en polvo y una tiene sabor, hay otras que son insaboras. Y si no te gustan los líquidos, también puedes consumirla en pastillas. Tenemos la opción de Nutra Bio. Y así finalizamos la lista de suplementos que pueden ayudarte a llevar tu entrenamiento a otro nivel. Recuerda que deben ir acompañados de una dieta y de un entrenamiento acorde a tu objetivo para que puedas ver resultados. Y si te interesa alguno de los productos que presentamos, puedes visitarnos a través de www.bodybuildinglatino.com o puedes visitar nuestras principales sucursales del país en Albrook Mall, Metro Mall o la sucursal principal de Centennial. Para más información y para conocer la variedad de productos que tenemos, también puedes visitarnos a través de nuestras redes sociales @bblatino507. Muchas gracias por acompañarnos.